Buenas tardes, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Me llamo Cristian Herrera, soy un estudiante de grado en medicina en esta mi ciudad. Permítame comenzar diciendo que constituye para mí un honor la oportunidad que se me brinda hoy de moderar esta quinta edición del Severe Talks, que tiene por título Reto de Futuro, Patología General y Medicina. Se trata de un encuentro digital promovido bajo la editorial El Severe, que tiene por objetivo dar a conocer y difundir aquellos temas, autores y obras de actual relevancia en el mundo de las ciencias de la salud y que está dirigido a tanto estudiantes como a profesionales de la medicina y demás miembros de la comunidad científica. Como no podría ser de otra manera, tengo que agradeceros en primer lugar a todos aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través de la página web de Sevier, sevier.es/sevier-talks, tanto desde España como desde Hispanoamérica. Y también os animo a participar, a trasladarnos vuestras inquietudes, a comentar y seguirnos desde esta misma página web o en Twitter a través del hashtag SevierTalks, desde donde podréis ir haciendo preguntas que os surjan a lo largo del debate y con mucho gusto responderán nuestros expertos al final de la sesión. Como ha ocurrido en sesiones previas, aquellas preguntas que no puedan ser respondidas en el día de hoy tendrán su contestación a través de las redes sociales. El tema que nos atañe hoy, que abordaremos en tres bloques temáticos y que será objeto de debate entre el grupo de expertos invitado hoy, de reconocido prestigio en el ámbito de la medicina y de dilatada trayectoria en el ámbito académico, y que en breves presentaré, se centra en la medicina clínica, o más exactamente, en la preparación para el estudio de la medicina clínica, lo que en nuestras facultades de medicina se conoce como la patología general, una disciplina dentro de la medicina que toma su corpus hace aproximadamente siglo y medio, a partir de figuras y docentes tan importantes como el doctor profesor Nova Santos, Balcells Gorina o Sisinio de Castro, entre otros. Hoy por hoy, la patología general, bajo sus distintas denominaciones, se constituye en la mayoría de las facultades de medicina como una asignatura troncal obligatoria en el grado de medicina, que se constituye también como un puente de enlace entre las asignaturas preclínicas y clínicas, englobando especialmente y esencialmente la fisiopatología, la semiología y la propedéutica. A continuación, procedo a presentar al grupo de expertos invitados para el talk de hoy. Esta tarde nos acompañan el profesor Arturo González Quintela. Buenas tardes, Hola, catedrático. buenas tardes. Buenas tardes, catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela y jefe del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. También nos acompaña el profesor Jordi Casa de Montbou, profesor titular de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, Muy miembro buenas tardes. Buenas tardes, miembro del Grupo de Trabajo Medicina Interna y Universidad de la Sociedad Española de Medicina Interna, la SEMI, y autor del interesantísimo trabajo titulado Situación actual de la patología general en España, que recientemente ha sido premiado por la Cátedra de Educación Médica Fundación LIGI, Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, contamos con un invitado especial, el profesor Lasso Guzmán, Gracias. catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Salamanca y autor de varias obras de interés médico, entre las que destaca el libro Introducción a la Medicina Clínica y Fisiopatología y Semiología, obra que se ha constituido en la mayoría de las facultades, en numerosas facultades de medicina, con un manual de referencia y cuya tercera edición acaba de ser publicada. Profesor Lasso, les felicito por el éxito que os he echado y le agradezco su participación en el día de hoy. Sin más preámbulos, comenzamos el debate. Para empezar este primer bloque temático, titulado Evolución de la patología general hasta los actuales planes de estudio de medicina, me gustaría pedir a cada uno de nuestros expertos que compartieran con todos nosotros una brevísima reseña histórica, a ser posible en 2 o 3 minutos, y nos pusieran en precedentes sobre el origen de la patología general en España. Si les parece, empezará el profesor Quintela, continúa el doctor Casademont y concluirá el profesor Lasso. Tiene la palabra el doctor Quintela. Muchas gracias, hola de nuevo.
Es para mí un gran honor estar en este talk, en esta charla. Gracias, Elsevier, por contar conmigo para ello. Es un doble honor el representar aquí desde Galicia a una figura insigne y hacer esa breve reseña que me han encomendado de don Roberto Novoa Santos, que fue catedrático de Patología General, uno de los primeros aquí en Santiago de Compostela, allá en 1912, cuando solo tenía 27 años, eran otros tiempos. No mucho después fue catedrático también de Patología General en Madrid, en la Facultad de San Carlos, siguiendo la tradición de aquella escuela que empezó primero con un psiquiatra, con el doctor Esquerdo, cuando por decreto se creó la asignatura allá en 1843, heredero también en aquella cátedra del famoso doctor Letamendi. El doctor Novoa Santos es una figura muy recordada aquí en Galicia, en Compostela. De hecho, da nombre a nuestro aulario, de alguna manera a nuestra facultad. Como algunos seguro que saben, el doctor Novoa Santos escribió en su tiempo muy famoso Manual de Patología General. Él siempre quiso llamarlo manual, aunque tenía dos grandes tomos. Manual que se siguió usando en España, en las facultades de medicina, pues hasta bien entrados los años 50. Un manual y una forma de ver la medicina de Novoa Santos, que aún se puede leer hoy en día, y lo hacemos con fruición de vez en cuando, con la perspectiva de la historia, y sigue pareciendo, con el paso de los años, pues una perspectiva moderna, integradora, y estoy seguro que para aquella época muy renovadora de lo que fue en la docencia de una asignatura como Patología General, con sus dos tomos de su Etiopatogenia General y de sus grandes síndromes y fisiopatología en el segundo de los tomos, que seguiría vigente hoy en día. El doctor Novoa Santos murió muy joven, pero dejó una gran estela de la que de alguna manera somos herederos y, como digo, pues es un gran honor para mí el representarlo hoy aquí de alguna manera. Gracias. Profesor Casadevón, su turno. Ah, bien, gracias. A mí me han pedido que hable un poquitín de la escuela catalana y representada fundamentalmente por el profesor Balcells Gorina, pero quizá me tendría que retrotraer un poquitín en el tiempo para recordar que probablemente el que hubiese podido ser el gran profesor de Patología General en Cataluña fue Jaume Pisunyer, que en su momento revolucionó la enseñanza en la Facultad de Medicina. Estamos hablando de a finales de los años del 1900 y que fue considerado el mejor profesor de la facultad en su momento. Y entonces el problema es que murió muy joven, vaya, tenía 40 y pocos años. Lo que pasa es que su escuela de alguna manera quedó o fue continuada por su hijo Auguste Pisunyer, que saben perfectamente que fundó la Escuela de Fisiología, una de las escuelas de fisiología más importantes que ha habido en el mundo, que al exilio después de la Guerra Civil, pero que continuó en Caracas, etcétera, ¿no? Entonces él fue probablemente el iniciador de esta corriente de fisiología, fisiopatología y patología general, ¿no? Otra cosa es lo que ocurrió a partir del momento en que él falleció. Entonces, pues pasaron unas épocas quizá de menos brillo, y esto se alargó en la posguerra hasta que finalmente pues tuvimos un profesor realmente también extraordinario, que fue pues el profesor Balcells. El profesor Balcells, en realidad, no podríamos decir que es una escuela propiamente catalana, porque él de hecho se formó en España. Él fue catedrático antes de venir a Barcelona en Salamanca. Fue allí donde empezó la confección de su gran manual de patología también general, y que, bueno, pues ha servido. Yo aún en los años 80 pues estudiábamos claramente pues con este libro. Es cierto que con la perspectiva actual pues dirías que es un libro complejo y con una visión de la patología general pues quizá alejada a lo que ahora en estos momentos estamos intentando hacer, ¿no? Pero ciertamente en su momento fue un libro señero. Y él fue un magnífico profesor y todos los que lo tuvieron pues lo recuerdan como un gran orador y una persona pues que daba unas clases muy, 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 muy bien dadas. A partir de entonces ha habido grandes profesores en Cataluña, pero probablemente no una escuela como tal, ¿eh? Y bueno, yo pararía aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Casademón. Doctor Lasso. Muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento a Xavier por permitirnos hablar de lo que llevamos en la sangre y lo que llevamos dedicándonos muchos años, a veces
en soledad y silencio, pero bueno. Y siguiendo la estela dejada en Salamanca por el profesor Balcells, cuya reseña bibliográfica, quiero decir, acaba de hacer el profesor Carrademont, pues me corresponde a mí hacer una breve reseña de su sucesor, un catedrático de patología general de Salamanca y también jefe de servicio del antiguo hospital provincial. Ese personaje es mi maestro, el profesor Sisinio de Castro, o Sisinio como de forma coloquial se le conocía, que yo pienso que es el paradigma de la escuela castellana de la segunda mitad del siglo pasado. Don Sisinio accedió a la cátedra en 1970, dos años después de que el profesor Balcells se trasladase a la Universidad de Barcelona. Don Sisinio había estudiado en Valladolid y su carrera la desarrolló allí con el profesor Miguel Sebastián Herrador. Y hablamos de un hetero. Confluyen las cosas, que era de las enseñanzas de Misael Bañuelos, que a su vez era otro grande de la escuela castellana, en patrón general, coetáneo con el profesor Juan Santos, del cual el profesor Quintela ha hablado tan en detalle. Y asimismo, también don señor se formó fuera, estuvo en Alemania, la escuela alemana de medicina, entonces era en los años 60, era una de las escuelas fundamentales. Bien, puedo hablar en primera persona porque le conocí, viví, ya digo, eso ha sido mi maestro. Y yo, ¿cómo supe de su existencia? Pues, como en todo en la vida, casualidades. Yo estaba formándome como internista en Suiza ya por los años 70 y allí había otro español, el profesor Celada, que es catedrático de inmunología en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, es médico. Y conocías Sisinio de Castro. Y él me enseñó, volvemos otra vez a los manuales, los dos tomitos, eran dos tomitos, de su manual de la obra maestra de don Sisinio de Castro, su manual de patología general, que yo creo que ha sido uno de los libros de cabecera de muchas generaciones de médicos en los años 70 hacia aquí. Ejemplo de claridad, de sencillez expositiva. Y yo, bueno, quedé tan sorprendido de lo que aquello significaba, que quise conocer a esa persona, le escribí para trabajar con él en el servicio del recién inaugurado Hospital Clínico de Salamanca y él, la propuesta prosperó y me vine aquí a Salamanca. Virtudes de don Sisinio, siento que destacar una es su entrega plena a la docencia y su desvelo por los alumnos. Don Sisinio, a pesar de su volumen, como anatómicamente hablando, pasaba desapercibido, pero su disponibilidad era siempre permanente y inculcaba a sus alumnos y a los que trabajábamos con él unos conocimientos excepcionales de práctica clínica y sobre todo de fundamentos fisiopatológicos. Y sobre todo también diría, nunca dejando de lado que tras cada acierto, tras cada innovación, siempre se encuentra una persona de carne y hueso, es el enfermo, el cual al menos no solamente tiene un remedio, sino también comprensión. Era de una humanidad absolutamente destacable. Don Sisinio falleció en el año 1995, a la edad de 64 años, tras una breve y cruel enfermedad. Y desde entonces los que fuimos sus discípulos, que por la geografía española hay varias personas que pueden tener ese honor de haberlo sido. Como digo, hemos tratado de mantener y transmitir ese mismo espíritu de docencia en la patología general y de asistencia en la medicina interna, el mismo espíritu que nos transmitió. Y yo, todo lo que podría decir, muchas cosas más, pero el tiempo es el tiempo. Genial, gracias. De la docencia de la patología general en nuestro país, ¿se podría considerar, a la vista de todo lo expuesto, que dicha disciplina es un invento, es un concepto meramente español o existe dentro del marco del espacio europeo de educación, incluso en Hispanoamérica, algo que se le asemeje? Pues muchas gracias. Yo me atrevería a decir que sí, con matices, que en buena parte, como ha dicho el moderador, es un invento, un concepto en buena parte español. Hombre, por supuesto, con matices. No es un invento el hacer una asignatura que tenga que ver con la etiología general de las cosas.
Esto en muchos países, como ustedes saben, cuando hablamos de patología o patología general, se refiere uno a la anatomía patológica, unido en muchas de las disciplinas, de las asignaturas, como digo, estos países, al componente causal de esas lesiones, ¿no? A la etiología o la etiopatogenia, si hablamos de los mecanismos que llevan esa lesión o al daño. Por supuesto, en ese aspecto no sería original. En otras asignaturas en el mundo hay cosas parecidas a esa parte inicial de nuestra patología general. Por supuesto, también en todas partes del mundo, en muchas facultades, hay asignaturas que llevan el nombre de semiología, que sería como otra parte de nuestra patología general. Pero sí, como decía al principio, sí que pienso que es original la visión común de las dos cosas, la visión general. Uno, una asignatura, una disciplina orientada al aspecto mecanístico de las cosas, perdón por la palabra, que seguramente no existe, tanto de los mecanismos que decía que llevan a la lesión, ¿no? La patogenia y sus causas, como de los mecanismos que una vez que está la lesión establecida llevan a la alteración de la fisiología y las manifestaciones clínicas, es decir, la fisiopatología. Esa visión mecanística general de las cosas, así tan global, tiene su componente español, especialmente cuando tienes una intención, la asignatura, pienso yo, desde el punto de vista práctico, con esa amplitud y esa generalidad de intentar empezar a amueblar, también, perdón por la palabra, la mente de los futuros médicos. Esa intención de introducir en sus cabezas formas de pensar, esquemas de pensamiento, asideros fáciles que sirvan para muchas cosas. De alguna manera, sí que pienso que es original, acabando el circunloquio, una asignatura que lleva por intención el conocimiento profundo de los mecanismos de las cosas y el aprender, el intentar enseñar a pensar como médicos. Muchas gracias, doctor Quintela. No sé si el resto de ponentes quiere añadir o comentar algo al respecto. Si no, la siguiente pregunta se la formulo al profesor doctor Casademont. Me gustaría que profundizara en un tema que conoce bien como autor del excelente estudio al cual me he referido antes, que es la situación actual de la patología general en nuestro país. Bueno, sí, encantado. Primero, me gustaría excusarme porque antes no he dado las gracias a Elsevier por el hecho de poder participar en este talk. En fin, yo también estoy muy contento de poderlo hacer y es un placer y un honor. Bueno, ciertamente este estudio es una cosa que hicimos toda una serie de gente de la Sociedad Española de Medicina Interna, un poquitín para ver exactamente qué es lo que están haciendo los internistas en la universidad. En fin, hay toda una serie de trasfondos por los cuales hicimos el estudio, pero en realidad lo que quisimos ver es qué es lo que ocurre con una asignatura que históricamente pues los internistas han tenido mucha importancia en la docencia de esta asignatura, ¿no? Y para ver exactamente cuál era la situación. Entonces nos llamó la atención de que probablemente debido a la adaptación que hemos tenido que hacer al espacio europeo de educación superior, a lo conocido por Bolonia, pues las diferentes facultades se han adaptado en la medida que han podido, pues sin consensuar posiblemente demasiado las cosas. Entonces esto ha llevado a que esta asignatura, quizá de una forma más clara que en otras asignaturas, pues haya ocurrido pues una variabilidad muy grande de maneras de enfocarla. Y en estos momentos nos encontramos en las diferentes universidades españolas se enfoca de formas realmente muy, muy diversas. Aquí tengo el estudio delante, simplemente es para que vean cuatro ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, el mismo nombre de la asignatura de patología general se mantiene pues en un porcentaje relativamente bajo de facultades, en el 26% de las facultades españolas. En otras facultades ha cambiado el término y en algunas se llama semiología, en otras propedéutica, en otras fisiopatología, en otras diversas denominaciones, ¿no? Introducción a la clínica, práctica clínica, módulos clínicos, examen clínico, procedimientos médicos generales, introducción a la medicina interna, etcétera.
Otra cosa que llama la atención es el número de créditos, que es realmente muy llamativa la variabilidad que hay entre facultades y que oscilan entre 3 créditos ECTS hasta 29 créditos ECTS. Esto quiere decir que probablemente lo que se está enseñando en la asignatura no tiene nada que ver en unas facultades y en otras, porque con esta variabilidad ciertamente no se puede explicar lo mismo. La verdad es que la mayoría se están alrededor de 11, 12 créditos. Hay otras cosas que llaman la atención, ¿eh? Es en el curso en que se hace la asignatura. Habitualmente es una asignatura que se ha hecho en tercer curso, que es lo que se decía, el primer contacto con la clínica, etc. Esto probablemente ha cambiado porque hay muchas facultades que hacen contacto con la clínica antes, sobre todo en áreas básicas de salud, etc. Pero en cualquier caso, la fisiopatología y la semiología pues, se hacía históricamente en tercero y, en cambio, ahora en muchas facultades o en unas cuantas facultades pues ya se empieza a hacer en segundo y en algunas pues hacen una parte en segundo y una parte en tercero. También hay una gran variabilidad en cuanto al porcentaje de tiempo dedicado por las diferentes formas o sea, lo que son clases magistrales o lo que es práctica clínica, lo que son tutorías, seminarios o lo que es trabajo individual. Y después otra cosa que nos interesaba mucho era ver quién era el responsable de la asignatura y cuáles eran los profesores habitualmente pues, involucrados en la enseñanza de esta asignatura, ¿no? Y vemos que sigue predominando el hecho de que sean internistas, pero no mucho más allá del 50-55%. Y en muchas facultades ya hay mucha gente que no es internista, que son especialistas de otras materias y que muchas veces incluso pues, no son propiamente pues, profesores universitarios en el sentido pues, propio de la palabra, profesores funcionarios, titulares o catedráticos, sino que son o profesores asociados o incluso en muchas facultades y sobre todo las nuevas facultades que se han creado en los últimos años, muchas veces son gente sin vinculación concreta con la asignatura. En fin, todo esto da a entender que es una asignatura que hay que a pesar de que sigue siendo troncal en prácticamente todas las facultades, de hecho, excepto en una, es una asignatura pues que parece que cada cual pues ha intentado adaptar un poquitín a sus posibilidades o a sus necesidades o en fin u otros mecanismos que no sabemos exactamente cuáles han sido y por los cuales cada facultad se ha adaptado a ello. Es simplemente una imagen. Yo no entro en estos momentos, nos podríamos alargar mucho en discutir qué de bueno tiene esto y qué de malo tiene esto y si esto realmente pues ayuda en definitiva al estudiante, que es a quien va dirigida la asignatura o no, ¿eh? Yo no voy a entrar en este campo porque esto sería mucho más largo. Simplemente pues me hago eco de la foto actual de cómo se está enseñando la patología general en España. Genial, muchas gracias, doctor Casadevall. No sé si alguien desea comentar algo. Si no, la siguiente pregunta de este bloque se la dirijo al doctor Lasso. Sabrá usted, se pone como modelo en muchas facultades y es objeto de debate. Espero que lo sea hoy también aquí. La formación del estudiante de medicina por módulos o bloques temáticos, por especialidades. Es decir, existe una tendencia a agrupar la patología relativa al aparato cardiovascular, es decir, agrupar las asignaturas de anatomía del corazón y grandes vasos, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, la cardiología, la cirugía cardíaca, en una sola asignatura. En este sentido, doctor Lasso, ¿cree usted que es aceptada esta corriente pedagógica de enseñar por módulos, por bloques temáticos? Bueno, estamos hablando de bloques temáticos que corresponden a algo que todos hemos conocido hace años, como una enseñanza integrada, en el sentido de materias relacionadas entre sí que se enseñan simultáneamente. Y es como se dice muy bien, pues la integración puede ir más lejos, menos lejos. Se dice que hay tantas formas de integración como escuelas las han aplicado. Y la guía pedagógica de la OMS, cuando uno se preparaba para funcionarios de universidades, pues decía aquello que eran pequeños viajes a la autopista. Y Gilbert decía, que era para usted la guía pedagógica, decía
el fracaso o los resultados de la enseñanza integrada en general pues no eran los esperables porque hacía más énfasis en la enseñanza que en el aprendizaje, que es lo que se trataba. También se podía, en relación con ello, hablar de otra enseñanza que se está ensayando en otros sitios, que empezó también hace tiempo, en los años 70, en Maastricht, por ejemplo, o en Harvard, que es la enseñanza por problemas. Tal como se presenta en la clínica, pues a partir de un problema se llega a la solución de formas, bueno, por caminos que pueden ser más o menos razonados, es decir, pero de una forma muy práctica. A ver, a mí me parece bien cualquiera de esas fórmulas que tienden a proporcionar un aprendizaje de lo que es consustancial de la actividad médica, es decir, la medicina clínica. Entendiendo por medicina clínica, sus dos componentes fundamentales, o tres, si quiere, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Pero aquí coincido con lo que ha dicho mi colega Arturo, González Quintela, a mí me parece que para facilitar, que está muy bien esto, porque es lo propio, es ahí a donde se tiende en un plan de estudios, pero me parece muy pertinente que previamente y lo antes posible se vayan adquiriendo conocimientos generales sobre las causas, la etiología, la patogenia, sobre cómo alteran esas causas el funcionamiento y la estructura, la fisiopatología y la semiología, los signos y los síntomas. Y además, no de enfermedades concretas, sino de lo que tienen varias enfermedades en común, el concepto de síndrome. Y sobre todo también las posibles interacciones que hay, interrelaciones entre síndromes unos y otros. Eso sí me parece que es una verdadera integración. Y además creo que por otra parte, que si al alumno se le enseña a vincular cada manifestación con su mecanismo, volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes, es un punto tanto de interés intelectual, pues vamos alentando algo fundamental en un médico y que a veces lo echamos de menos en los jóvenes, es la capacidad de razonamiento y lo que llamamos, gran palabra, la lógica médica. Lo que se trata, y algo se ha dicho también aquí antes, es que cuando lleguen a esa fase de las asignaturas ya clínicas, los alumnos se adentren con las cabezas hechas y no con las cabezas llenas. Es curioso que algunos alumnos coinciden conmigo en que la patología general, en un símil que yo he promovido muchas veces, el tronco y las ramas, el tronco de conocimiento sobre lo que es el enfermar humano, esta palabra enfermar no es correcta, pero entendemos, para no hablar de enfermedad, el enfermar en general, pues lo van descubriendo antes que las ramas, que serían las enfermedades. Por tanto, para ellos, si bien después hablaremos de esto, posiblemente en la cierta desidia que hay o un cierto futuro incierto de esta asignatura, pues los alumnos la perciben como una asignatura de lo más sano y de lo más saludable y que les ha facilitado esto que pretendemos, el estudio y muchas veces por autoaprendizaje de lo que viene después, que es lo que van finalmente a ejercer, pero con una capacidad ya de formación, con una formación, que diría yo, intelectual y racional, de razonamiento, digamos, que facilita después mucho la práctica clínica. Genial, gracias, doctor Lasso. Gracias. Me parece que el doctor Casademont quería comentar algo. Sí, bueno, simplemente añadir una cosita en el sentido de que, en fin, probablemente estudiar en bloques, pues, puede ser perfecto, ¿eh? No voy a criticar esta manera de aprender, porque es la manera que hemos aprendido mucho, ¿no? Muchos de nosotros. La cuestión es que esto lleva, llevado a máximo extremo, a que el estudiante tiende a ver compartimentada la medicina. Y esto es una cosa que no es ni buena ni mala, pero ciertamente pues los seres humanos no estamos compartimentados, ¿no? Y entonces yo creo que una visión que englobe un poquitín la visión, toda la manera de responder del organismo en frente de las enfermedades de una forma homogénea, yo pienso que es muy importante, porque si no, al final acaban teniendo la idea de que los pacientes, pues, en fin, o solo sufren de esto o solo sufren de aquello. Y entonces esto, cada vez, probablemente con el hecho de, además, que los pacientes cada vez llegan a edades más avanzadas y que muchas veces
tienen varios procesos a la vez, es importante de que el estudiante entienda de que en definitiva, al final lo que tenemos que atender es a pacientes que lo tienen quizá un poco todo, ¿no? Y entonces, si lo vamos compartimentando, esto nos puede llevar a hacer una medicina probablemente errónea o equivocada o no ideal para un paciente en concreto. Vale. Yo quería apostillar en relación con lo que yo antes comentaba también, que es lo que coincido totalmente con Jordi, en la idea de la interacción que existe entre unos aparatos y otros en la fisiología y en la patología del ente. Es que nosotros, en esta facultad, no sé, esto aquí no es objeto hoy de consideración, no hacemos una evaluación eliminatoria de materia. Es decir, nosotros los estudiantes, y nadie, nunca ha habido ninguna pancarta en contra. Estamos en la idea de que en la evaluación final los alumnos sean capaces de relacionar un síndrome con otro y dicen, no, usted no me pregunte por la insuficiencia renal, prerrenal, en la insuficiencia cardíaca, porque yo el riñón ya lo tengo eliminado, entre comillas. Por tanto, ese concepto de la idea, que además hoy cada día son más habituales los enfermos pluripatológicos que nos llenamos la boca de ellos, pues ahí está también. Pero, en fin, por no alargar el debate, en esa idea de generalización de lo que es el paciente enfermo. Vale, pues si les parece, damos por concluido este primer bloque temático y en el ecuador del talk doy paso a nuestro segundo bloque, el papel de la patología general en el aprendizaje de la medicina clínica y del oficio médico. Esta vez invertiré el orden y empezaré preguntando al profesor Casademont. Me gustaría que nos hablara, siempre desde su punto de vista, del papel que juega la patología general en la formación teórica del estudiante de medicina. Bueno, esto siempre es complicado de responder, ¿no? La teoría no sabes nunca hasta qué punto, pues, en fin, es necesario explicarla en la facultad, ¿eh? En fin, uno podría decir que lo importante es hacer mucha práctica, ponerse al lado de un buen profesional que tenga ganas docentes y que te vaya enseñando a medida que va haciendo su trabajo, que te vaya enseñando, y luego tú, pues con tu estudio, pues cojas pues los libros, las revistas, las revisiones y tú vayas profundizando. Por lo tanto, en este contexto, probablemente las clases teóricas no deberían existir. Y de hecho, antes he hablado de que hay escuelas en las cuales pues prácticamente clases teóricas no hay y lo hacen muy bien. Esta es la verdad. Lo que pasa es que para que el estudiante pueda aprovechar esta nueva manera de aprender, pues tiene que estar muy entrenado, porque es difícil y requiere pues empezarlo a hacer desde los primeros cursos. La verdad es que, al menos en mi facultad, cuando llegan los estudiantes no están muy acostumbrados a esto. Si tú les propones pues mucho trabajo en casa, a base pues de lecturas, etcétera, pues te encuentras que en fin, que esto es difícil de conseguirlo. Entonces, a mí la idea de unas clases teóricas en las cuales pues una persona más o menos experta, vamos a decirlo así, que por supuesto conoce el tema y que sea capaz de alguna manera escoger los puntos más importantes en los cuales incidir y esto sea capaz de explicarlo de una manera pues correcta y agradable y amena en una clase para luego, por supuesto, pues profundizar a partir pues de, en fin, de lecturas y tal. Yo creo que esto es bueno, sin que, insisto, yo defienda de una manera pues absoluta la necesidad de hacer clases teóricas, porque probablemente en otro sistema de enseñanza podríamos obviarlas. Pero tal como está en estos momentos, yo sigo pensando que es útil y bueno que haya unas clases teóricas bien dadas por gente que conozca la materia y que sea capaz de hacer un buen resumen para los estudiantes. Muchas gracias, doctor Casademont. La siguiente pregunta está dirigida al profesor Quintela. Como todos sabemos, la medicina no solo conocimientos. Me gustaría, profesor Quintela, que compartiera con nosotros su visión acerca del papel que desempeña la patología general en la formación humanística del estudiante de medicina. Pues yo creo que sí. Sobre todo si está colocada, como lo está, en las fases más precoces de la enseñanza de la medicina. Por lo que decía de enseñar a pensar y por lo que decía de empezar a sentirse como médicos a los estudiantes en toda la trascendencia de la palabra, ¿no?
Como ya se ha dicho aquí, solo por subrayar algunas palabras que han salido por aquí, es una disciplina sana, aunque hable de enfermedades y lleve enfermedad en su nombre, ¿no? Es una disciplina bonita, aunque hablar de enfermedades bonitas es una crueldad innecesaria que debemos evitar, pero como disciplina es bonita y atractiva. Es general, es integradora, es iniciática para los estudiantes que dejan un poco, a lo mejor, la sobredimensión que tienen en los cursos previos de información de disciplinas básicas, a lo mejor no demasiado útiles del todo, aunque no es el tema de hoy. Y estas disciplinas empiezan a tocar lo que es la enfermedad y el enfermo, y a tocarlo literalmente cuando hacen las prácticas, ¿no? E insisto en lo importante que tiene de enseñar a pensar, de enseñar a razonar, de amueblar la cabeza desde el punto de vista general para todo lo que venga después, ¿no? Desde el punto de vista práctico también, cuando hablas de humanístico, en la visión global de la persona enferma, que además es el eslogan de nuestra especialidad, de los tres que estamos aquí, que es la medicina interna, como sabemos, y que a lo mejor sale después en el TOC como especialidad. Muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo. Si no es así, la penúltima pregunta de este segundo bloque está dirigida al profesor Lasso. Sé que es un tema que a usted le gusta mucho y al que le otorga un enorme valor. Me gustaría que nos hablara del rol que tiene la patología general en el aprendizaje de lo que muchos llaman el oficio médico. El saber valorar la importancia que tiene la anamnesis como punto clave de la formación del estudiante de medicina como futuro profesional de la salud. Señor moderador, aquí hay una parte que yo voy a dar como idea personal y otra parte en la cual me voy a dirigir a los que nos ven y nos oyen, alumnos fundamentalmente, porque los otros, los que no sean así, sean médicos, entienden lo que voy a decir y no les va a sorprender. Ha dicho algo de Quintela, de primer contacto con el paciente, esto lo dan a la propedéutica clínica, término que algunos todavía no conocen ni qué significa propedéutica, introducción a la clínica. Por lo tanto, volvemos otra vez, que es más interesante para un alumno en esa fase conocer el método de recogida de los datos que interpretar esos datos. A mí me interesa más que ellos sepan cómo hay que poner las manos en el abdomen para palpar un hígado que describir si ese hígado está el borde es más duro, menos duro, cosa que por otra parte es bien fácil. Pero hay una cosa muy... este primer contacto se escenifica por parte de los alumnos y esto lo he aprendido de ellos directamente y me dicen, es que es la primera vez que uno se cuelga el fonendoscopio y que habla como un médico, se dirige ya al paciente. Y además en casa, que ya están los padres un poco cansados de ver tanta fisiología, tanta histología, tanta teoría, que no ven una bata blanca de las de verdad con un fonendo, y ya ven un médico en ciernes. Y eso para la familia, bueno, crea un punto de emoción y para nada desdeñable, y saben en qué están invirtiendo su economía de cara a su hijo, y además para el propio alumno, pues les da un punto ilusionante para continuar la carrera y dejarse tantas asignaturas teóricas. Como el aprendiz que, de un oficio manual, el alumno de medicina debe ya familiarizarse muy pronto con el ámbito, porque vamos a esperar más, con el ámbito y el entorno donde me voy a mover. Y como el aprendiz y el maestro de manualidades, es importante que la relación entre el profesor y este alumno, y este futuro médico, este médico en ciernes, se produzca para que el alumno empiece a aprender casi por ósmosis, por imitación, y empiece a aprender eso que hablamos de oficio médico, que es algo que va mucho más allá de la aptitud y que incluye objetivos de actitud. Saben cómo hay que preguntar, saber escuchar, también guardar consideraciones sobre la autonomía del paciente. Hay muchas cosas. Mire, en las clases o en las prácticas, dicho de propedéutica, las prácticas, yo les hablo de algo que no sé si es una originalidad, pero me
le resulta y a ellos les gusta. Por eso me gustaría que, si alguien está de acuerdo, pues lo indique posteriormente. Se habla de caso clínico y eso de caso clínico nos lleva a pensar también en caso policial, pues sí, el delincuente es, la enfermedad que deja su rastro, sus síntomas y sus signos en una víctima que es el paciente. Y entonces pues hay que enseñar al alumno que la anamnesis es un punto importantísimo, es un punto fundamental. El interrogatorio, igual que el interrogatorio policial, permitirme esta anfortunidad, no sé, pero cualquier pista puede ser la clave. A veces un caso clínico tarda años en resolverse, igual que un caso de nosotros también es una pequeña pista que aparece. Y cuanto a veces el interrogatorio, y eso hay que, eso es lo que también el señor moderador comentaba para hablar de ello, el interrogatorio, la anamnesis es el punto clave, al menos para guiar las cosas. Yo les pongo a veces algún ejemplo de si no se pregunta bien, al enfermo no entiende lo que estamos preguntando, hay que usar su léxico y hay que, sobre todo, de tener claro lo que está ocurriendo para guiar posteriormente las pruebas complementarias. Porque ahí tenemos después otro gran problema, que vemos en las nuevas generaciones, que tienen una gran tendencia a ir colocando pequeñas marcas en las casillas donde indicamos los análisis, pero vemos sus anamnesis y son absolutamente deficientes y no se relaciona la anamnesis el que habla con las preguntas, con las pruebas que están pidiendo. Cuando yo pienso que ahí a veces se habla de que esto es un poco de medicina defensiva, ya para los médicos ya más veteranos, yo creo que la medicina defensiva, es algo problemático, a veces se exige mucho, pero yo creo que la relación paciente-médico, si es buena, se le puede explicar los riesgos, los beneficios de cada prueba y que pues son pruebas complementarias, son eso, complementos de la anamnesis. Insistiendo, la anamnesis, para los que nos oyen alumnos, esa es la clave. Alguien decía que una anamnesis nunca está acabada o nunca sabe uno cómo, al final, cómo acabar, es decir, es algo que se va aprendiendo, la propia experiencia te va imbuyendo nuevas ideas, es algo difícil, es lo más difícil. Alguien decía que también que el médico, los mejores instrumentos son la hoja y el bolígrafo y hablar. Y eso no ha cambiado, ni debe cambiar nunca, ni cambiará nunca. En mi opinión, y bueno, es una opinión que comparten mis colegas totalmente, pero que a lo mejor algunos médicos ya dicen, bueno, las vías clínicas, todo está muy bien, pero todo parte del inicio. Una mala vía iniciática, el final no suele ser un resultado favorable. No sé si el resto de expertos quiere apostillar algo. No, si no es así, antes de dar por finalizado este segundo bloque, les dirijo una pregunta de respuesta abierta a los tres ponentes. Me gustaría que compartieran su opinión acerca del rol, del papel que la patología general puede tener en el inicio de la actividad investigadora, si es que tiene alguno, en el estudiante de medicina, en el despertar de la curiosidad científica. No sé si el doctor Lasson. Pero, el método investigador se basa, el método científico, pues se basa en razonar, en la lógica aplicada, y ya hemos visto que el razonamiento, la lógica, hemos repetido mucho, y es la idea, creo que es una idea clave en este talk de hoy, esto a veces pues, a uno le puede parecer un poco filosófico, pero es que es así, el médico tiene que tener una cabeza hecha, no compartimentada, todo lo que se ha hablado aquí. Pues si todo eso, además, la fisiopatología que hay en la investigación, entender los nexos y el engranar este puzzle de resultados, lo vemos con los alumnos cuando se les ya finaliza, quiere hacer sus trabajos de investigación ya, la buena con el trabajo fin de grado. Y dice, no, eso ya tengo aquí mis números, ya está, no, hay que hacer el puzzle. Esa lógica que uno debe tener, esa cabeza hecha, además, si también les aportamos conocimientos sobre alteraciones celulares y moleculares de la enfermedad y de los síndromes, pues yo pienso que esta asignatura, ¿por qué no?, también puede promover
y despertar la curiosidad, al menos científica, de cara a una carrera investigadora futura. Sin que ahora sea el momento de insistir, pero es de las cosas porque tenemos que esperar también. Doctor Casademont. Bueno, indiscutible. A ver, el gran problema es que qué es lo que definimos por investigación, porque la investigación pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y ciertamente, pues, la investigación de alto nivel, a tercer curso de la carrera de medicina, pues, uno no se la puede plantear, ¿no? Pero si entendemos como investigación contestar a preguntas, pues, ciertamente, pues, es el momento de empezar a plantearse preguntas del por qué ocurren las cosas, cuando te explican una cosa, el por qué... muchas veces los docentes tenemos tan interiorizados conocimientos que, bueno, explicamos cosas sin a veces razonar exactamente el por qué ocurren. Pues esto es lo que el alumno tiene que empezar a hacer. Y, por lo tanto, si es que entendemos por investigación el plantearse preguntas y el investigar para contestarlas, investigar en este nivel, pues quiere quizá decir simplemente pues hacer búsqueda bibliográfica y preguntar pues a gente pues más experta, al mismo profesor, otros profesores, otros médicos que hay por los servicios, pues sin duda alguna yo creo que es un momento muy bueno para empezar a ver que en realidad la medicina avanza y el conocimiento avanza gracias a que uno se hace preguntas y es capaz de contestarlas correctamente y entender exactamente por qué ocurren las cosas. Si uno no entiende por qué ocurren las cosas, pues al final pues está aprendiendo como un lorito, ¿no? Y esto es ciertamente muy alejado de lo que tiene que ser la base de la medicina, que tiene que ser científica. Por lo tanto, sí, pienso que ciertamente esta puede ser una asignatura magnífica para empezarse a meter en el mundo de lo que es la investigación en este sentido. Doctor Quintela, tiene la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo dicho. Creo que el conocimiento, el aprendizaje de los mecanismos de las cosas estimula a cualquier mente humana despierta y la de todos los estudiantes de medicina lo es, estimula la curiosidad. La curiosidad es hacerse preguntas y el investigar, como bien decía Jordi Casademont, no es ni más ni menos que un buen método para contestar a esas preguntas, ¿no? Buscar respuestas a las cosas y enlazando con lo que decía antes el profesor Lasso, que es muy importante además cuando se buscan cosas, el aprender así desde pequeños, y perdón por la palabra, la frase aquella de Claude Bernard me parece que era, de que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y esto vale para la investigación y para un proceso muy parecido, como él bien decía, que es investigar sobre lo que tiene una persona, ¿no? Y no poner cruces en un papel esperando que eso te arregle la vida, que ninguna prueba diagnóstica, enlazo también con lo que decía antes, reemplaza a la capacidad de pensar. Muchas gracias, doctor Quintela. Creo que el doctor Lasso quiere... No tengo nada que usar. La curiosidad, la lógica, las preguntas, todo lo que sea ese estímulo es positivo y cuanto antes. Vale, muy interesante. Damos por concluido el segundo bloque temático y nos metemos en el tercer y último bloque del talk de hoy, que tiene por título Futuro de la Patología General. No sé hacia dónde vamos, dado que pretendo que se trate de un bloque de participación libre, el tema, la pregunta, está dirigida a los tres ponentes. Después de todo lo que han comentado, han compartido con nosotros, ustedes, como profesionales académicos, ¿consideran que estamos ante un futuro incierto de la asignatura? ¿Desaparecerá? ¿Será promovida en el futuro? O, ¿cómo lo ven, doctor Lasso? Yo no tengo la bola de cristal, me falta poco tiempo para irme, pero seguiré muy interesado en el futuro. El tema está en por qué nos estamos planteando que hay futuro, o si hay futuro. Y esa es la gran pregunta, porque eso viene ligado a muchas cosas que se han dicho en este interesante debate. Para mí es muy enriquecedor y creo que puede serlo para los que lo van a percibir, ¿no? Y van a verlo y van a oírlo. Es decir, el papel formativo que tiene esta asignatura desde el punto de vista intelectual, pues por lo que se ha dicho antes, porque depende de dónde. A mí, el año pasado hubo aquí el Congreso Nacional de Alumnos, yo tuve el honor de ser el padrino, y alguien me preguntó directamente, estaba en la mesa,
que para qué sirve la patología general, un alumno de no sé qué universidad. Y porque en la suya, pues eso ya es algo que lo da uno que pasaba por allí, que es aquí, años también. Pues eso es, porque es un ciclo vicioso, es decir, los que no se han motivado, hay tradiciones que se van manteniendo y que se deben de mantener. Yo creo que ahí es importante que nosotros, y este tipo de talks, que es un tipo muy original en ese sentido, que quiere sensibilizar a los docentes nuevos, las nuevas generaciones, que son escasas también, porque el recambio en la universidad cada vez está más difícil, en determinadas como la nuestra, en Salamanca, por ejemplo, pues el que vayan teniendo una cierta estela, porque esa es una misión nuestra, los que estamos aquí y otros que no están aquí, que deberían estar también hoy, pero que pueden estar todos, que sentimos profundamente esa necesidad, hacerles ver a otros que eso es necesario, que no se trata de una... de enseñar las cosas ya a una práctica, porque entonces se convierte en lo que nos hablaban de un práctico, no entienden lo que encuentran y entonces piden más cosas, eso le abre otra vía, aparece una cosa incidental que le abre otra vía y juntamos. Es decir, yo creo que el futuro depende de lo que nosotros que estamos todavía aquí y el tiempo que estemos, y ellos son más jóvenes que yo y otros que no están aquí, que también estoy seguro que la viven en su interior como una verdadera vocación y que la sienten y que la entienden porque procedemos también de alguien que nos ha enseñado, en mi caso Don Ficino de Castro, qué más os voy a decir, pues que seamos los que tengamos que sensibilizar y de eso depende el futuro, sensibilizar en lo que es el espíritu y la letra de nuestra vida. ¿Cuál será? Pues no sé mis compañeros qué piensan, en su bola de cristal. Vale. Doctor Quintela, tiene la palabra. Yo creo que sí, sin bola de cristal, pero yo soy optimista. Yo creo que tiene futuro y que tiene mucho futuro. No concibo de otra manera la enseñanza de la medicina, no la concibo sin esta asignatura en toda su dimensión. Bien es cierto que nuestra Facultad de Medicina no puede dar ejemplo a día de hoy de ello. Es una de las facultades que decía antes el profesor Casademont, en las cuales la patología general con tal denominación no existe, aunque sí atomizada en otras dos asignaturas. Es con ello, pienso yo, un triste homenaje al profesor Novoa Santos, uno de los padres de la patología general que justo en su facultad no exista como tal a día de hoy. Pero, afortunadamente, cuando ya se empieza a hablar de que a lo mejor hay que reconsiderar el programa de estudios del grado en medicina, una vez que han pasado algunos años y sí que se gradúa la primera promoción, una de las corrientes de opinión es que hay que recuperar la patología general con su nombre y en toda su dimensión, de lo cual me alegro enormemente. Genial, muchas gracias. Doctor Casademont. Bueno, yo tampoco tengo la bola, ciertamente, pero, en fin, tendería a estar a favor de lo que ha dicho Arturo. Yo estoy convencido de que es el camino. A ver, Bolonia, antes comentábamos lo que deja claramente especificado, es que durante los años del grado lo que se tiene que enseñar es a un aprendizaje general de lo que es la medicina, para luego profundizar más. Entonces, estas, entre comillas, luchas que ha habido para intentar explicar los detalles más ínfimos de enfermedades, pues de cualquier especialidad durante la carrera, pues muchas veces no sabes exactamente a qué responden, ¿no? Y en cambio, perder la visión global, la introducción global de lo que tiene que ser, pues la atención a un paciente enfermo en su globalidad, pues yo pienso que esto es muy importante. Ciertamente hay riesgos, ¿eh? Y hay riesgos que a veces son culpa de los propios profesores. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llaman mucho la atención es ver que hay, en fin, porque lógicamente pues miras qué es lo que enseñan otros profesores y si tienes oportunidad de mirar incluso en otras facultades, etcétera, y muchas veces te das cuenta de que las clases de patología general no son lo que al menos yo y
supongo que los que estamos aquí entendemos como patología general, sino que parecen clases de patología médica o de patología especial, pues como resumiditas o en pequeñito, y esto ciertamente no es la patología general. Por tanto, esto es muy importante, una buena formación en pedagogía de patología general, y esto nunca creo que se ha hecho en España, y esto es una cosa que a lo mejor, pues, en fin, la gente con una cierta experiencia en ello, pues podríamos intentar pues hacer, ¿eh? Porque esto yo pienso que es muy importante. Si lo hacemos mal, pues lógicamente pues acaban los que tienen opciones de decidir diciendo, pero pues están enseñando lo mismo que se enseña pues dos cursos más adelante, pues en pequeño y en resumidito, y esto no es lo que tendríamos que enseñar en patología general. Por tanto, este es un primer digamos punto que ciertamente tenemos que arreglar para que no haya dudas. Pues otra cosa que yo pienso que es importante, y esto liga con lo que también se ha hablado un poquitín de la medicina interna, es que esta introducción a la medicina, pues probablemente la tiene que hacer alguien con una visión transversal de los problemas, ¿no? Y esto, pues yo sigo pensando pues que básicamente el internista es la persona pues más idónea, ciertamente pues con otros especialistas, pero el internista debería tener un papel muy importante aquí. Y por tanto, para que haya buenos internistas dando clases, tiene que haber profesores que sean de medicina interna, y esto la facultad, en las facultades españolas, en la Universidad Española, es complejo, ¿eh? Por múltiples motivos que ahora no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero que de alguna manera yo pienso que es un punto de reivindicación que deberíamos hacer para que los internistas estén representados de una manera correcta en las universidades, porque son las personas que más pueden enseñar, más correctamente pueden enseñar esta asignatura. Si esto lo hacemos, yo pienso que la patología general ciertamente tiene que tener en un momento, insisto, ya lo he dicho antes, de que la gente cada vez tiene más cosas y muy, muy mezcladas unas con las otras, pues una visión global de lo que es la persona enferma es fundamental. Bueno, vemos que el doctor Casademont se ha mojado. Yo también rogaría que se mojaran el resto de ponentes. Como bien ha expuesto el doctor Casademont, tradicional, históricamente, la docencia de la patología general ha caído en el internista. Doctores Lasso, doctor Quintela, ¿creen ustedes que esta asignatura debería seguir siendo impartida solo y exclusivamente solo por facultativos especialistas en medicina interna? Doctor Lasso. Solo. Depende de quién esté capaz. Yo lo tengo aquí, en Salamanca, cuando yo llegué en los años 78-79, doctor Señor de Castro, tenía su grupo docente, pues estaba, se incluía el endocrinólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, y enseñaban una patología general, o enseñaban la nefrología muy en patología general, permitirme esa expresión. Y eso depende, vuelvo a lo que decía antes, depende de la fuente, depende de lo que están permitiendo la expresión también, pero que están mamando, es decir, depende de nosotros, nuestros asociados, que ya les vamos introduciendo en clases, algunos lo entienden y otros después dicen, ¿qué les has explicado esto? Y pues eso no es la patología general, porque has acabado planteándole un problema de cuándo hay que dar este anticoagulante. Yo lo que quiero es que les expliques la fisiopatología de la hemostasia secundaria, pero no cuando hay que dar el anticoagulante y cuál que hace cuando el enfermo sangra. Tiene mucho que ver, no tanto con la especialidad, aunque yo, por la visión transversal que hemos hablado y por lo que es nuestro lema, la visión global, evidentemente, vale, que los internistas a veces nos hemos dejado comer parte del pastel, y entonces ahora queremos recuperarlo, y los especialistas o subespecialistas, entraremos en otro debate que podría saltar alguna chispa. Ellos han ido progresando, nosotros hemos quedado pues en la asistencia y en la docencia también muy relegados. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, y para los futuros internistas, vuelvo a lo que decía antes, imbuirles esa necesidad, y a veces no es solamente la necesidad que ellos pueden sentirla, sino también la capacidad, porque no todos están capaces para poder hacer una docencia acorde a lo que se le pide. Una asignatura en la cual hay que pensar, no es fácil una clase y una docencia en una asignatura como la nuestra, es mucho más fácil explicar la fiebre botonosa que explicar la insuficiencia respiratoria, es un mecanismo, etc.
tanto yo insisto, los internistas, pero tampoco dejaría de lado siempre que estos especialistas en ámbitos concretos de la medicina estuviesen de acuerdo en que, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Pero que no explicasen una mini médica, que es lo que antes hablamos, y esto nos llevaría también a comentar cómo se explica la patología general en otras disciplinas, que también no, perdón, en otros grados, como puede ser farmacia o como puede ser en enfermería, y ahí ya entraremos en una especie de caos absoluto donde nadie sabe muy bien lo que está explicando. Entonces, depende mucho de los que sentimos esta asignatura como algo muy propio, que lo hemos heredado a algunos, otros representado, y bueno, claro, y a veces nos asusta ver la historia que hay detrás nuestra, como puede ser en el caso de los tres que estamos aquí. Y claro, tenemos que ser ahí muy responsables y no totalmente en transmitir esa herencia a los que vienen detrás, y tampoco son muchos. Bueno, conocemos la opinión del doctor Lasso, doctor Quintela. Yo estoy de acuerdo con Javier y con Jordi. Creo que la patología general debe ser impartida fundamentalmente por internistas, asumiendo que ser internista, más que simplemente una especialidad, esa visión global de la persona enferma, es una vocación y hasta, si me apuras, una forma de ser, que no va siempre inherente al título, aunque obviamente los que más la cumplen son los genuinamente internistas. Genial. La siguiente pregunta, insisto, está dirigida a los tres ponentes. Hemos visto que a lo mejor uno de los problemas que se plantea en la docencia en general es la metodología docente. En este sentido, ¿abogarían ustedes por algún cambio en el estilo, la forma de enseñar de la patología general? Como bien apuntaba el doctor Casademont, se ha basado en clases magistrales, seminarios, sesiones clínicas, sin olvidar la práctica asistencial. Doctor Casademont. En fin, no lo sé. Al final, lo que acaba, los métodos pueden ser todos buenos o todos malos en función de los resultados. Y lo que tendríamos es que ver si unas maneras de aprender y de enseñar pues acaban dando mejores resultados que otros. Y esto yo creo que en ningún sitio se ha hecho, ¿eh? La gente que prueba nuevas cosas en general está muy motivada, y entonces pues los estudiantes también responden con mucha motivación. En general, casi todos los cambios acaban dando buenos resultados, al menos al principio. Entonces, tiene que verse esto a la larga cómo acaba quedando, ¿no? Esta es la verdad. Entonces, por lo tanto, yo no sé cuál es el mejor método para estudiar esta asignatura y, en general, estudiar medicina. No lo sé, ¿eh? Los métodos de McMaster, de Maastricht, etcétera, pues, sin duda alguna, pues han representado una revolución. En España, pues hay pocos sitios que se esté haciendo. Hay alguna facultad que ya se está haciendo, con de momento muy buenos resultados, pero realmente pues han sido prácticamente la primera promoción que ha llegado, por ejemplo, el examen MIR, etcétera. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que pudiera pasar dentro de unos años. A mí no me importaría nada cambiar totalmente la manera de enseñar, en el sentido de basarme mucho más en casos clínicos y en el trabajo del alumno alrededor de estos casos clínicos, mucha menos clase magistral y mucho más seminario, mucha más dedicación. A mí no me importaría, la verdad es que yo creo que incluso me gustaría hacerlo así, pero esto ciertamente requiere pues mucha más dedicación por nuestra parte, por los profesores, mucha más dedicación por parte de los estudiantes y un aprendizaje de los estudiantes que tiene que venir de cursos anteriores. Esto yo pienso que se tiene que plantear incluso a nivel de toda una facultad, y es muy difícil plantearlo a nivel de una asignatura. Yo creo que no daría buenos resultados. Pero yo, si en mi facultad me propusiesen, si en la carrera dijesen ahora vamos a hacerlo, yo me apuntaría rápidamente a intentar hacerlo. Si iría mejor o no a la larga, en fin, no lo sé. Yo pienso que hay magníficos médicos que están haciendo de médicos, y no me quiero meter yo, por supuesto, y que han estudiado de una manera, pues, en fin, muy, muy alejada de la manera que incluso se estudia ahora, que prácticamente pues no se hacían prácticas, toda una enseñanza absolutamente teórica, etcétera, y se está haciendo una buena medicina, ¿no? No lo sé. Yo, ciertamente, todo cambio pienso que puede ser bueno, en el sentido de que provoca una revolución y una readaptación. No te puedes dormir en lo que estás haciendo, una misma clase no la puedes
no la puedes dar 5 años seguidos porque seguro que hay cosas que han cambiado y te tienes que adaptar. Por tanto, los cambios yo pienso que en general son buenos. Ahora, la verdad es que no tengo capacidad para poder decidir si un sistema puede ser mejor que otro. Lo que es importante es que el sistema que estemos haciendo lo hagamos con la máxima implicación posible. Y haciendo esto yo pienso que los estudiantes aprenden, se motivan y acaban aprendiendo los contenidos que de hecho es lo que importa. Muchas gracias. Doctor Lasso, me gustaría conocer su opinión. Pues yo tampoco puedo, basándome, puedo tener una idea de finalmente qué metodología es la mejor. Yo pondré, y aprovecho, ya que estamos acabando, para agradecer, porque todo se tiene que saber, porque los que nos ven y nos oyen, que aquí nuestro moderador es una persona que acompaña los pasos del que les habla desde hace muchos años, desde que empezó, es de la primera promoción de grado de esta facultad, y que, bueno, ya te felicito por tu moderación moderada que has hecho y cauta, que nos ha llevado a todos muy bien y muy ordenadamente. Y bueno, como tú bien sabes, el primer año, 2010, fue nuestro primer curso. Bueno, cuando empezamos fue en el 2011, en el segundo curso, la asignatura era cuatrimestral. Actualmente es una asignatura anual, que es una excepción dentro de los planes de estudio de grado, pero bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque se intentó en cuatro meses y se hizo pues un invento que para poder aquello engranar en 4 meses, que no eran 4 meses, eran 4 trimestres, pero no eran 4 meses, es un concepto diferente. Y entonces, pienso que hay temas que deben ser, pienso, explicados en clase magistral, como pueden ser las insuficiencias respiratorias, porque dejar al alumno que vaya, y mira que las fuentes de información son inmensas comparado con lo que nosotros teníamos últimamente, que íbamos a los libros y los teníamos allí físicamente, podemos, todo es virtual y podemos ser autoaprendizaje, pero la selección de las cosas en temas, determinados temas de la patología general o la fisiopatología, pues conviene que la haga alguien que pueda decir lo que es y lo que no es, y lo que vale y lo que no vale y lo que es secundario, porque a la hora de los mecanismos hay muchos vedettes y otros que son acompañantes. Otra cosa son que hay temas como son, por ejemplo, los síndromes pulmonares, los síndromes de tipo ya más clínico, en los cuales pues se puede partir perfectamente, y así se hizo, tú sabes, a través de casos clínicos. Y ahí, pues, con participación del alumno, del profesor, los casos se planteaban y había dentro de lo que puede ser el concepto de seminario, que eso ya es otro concepto también difícil de definir, porque un seminario con 200 alumnos no es un seminario ni hay profesores para impartir la docencia a grupo de 5 o 6 como Bolonia pretendía. Bien, y después hay otros que se pueden hacer perfectamente a través de trabajos en grupo, que a veces se hacen pues porque tampoco hay tiempo. Y los propios alumnos, que lo saben muy bien, presentaban, no me acuerdo el tema que presentáis vosotros, en vuestro grupo, sobre la inteligencia, que debo recordar que era, pues, y no se diferenciaba mucho en lo que uno iba a explicar. Entendiste que había diferentes pasos que se alteraban, y aquí no hay secretos. Pero ya entrar en otros temas complejos, yo digo ya de la parte generalidad, que hablamos de la inmunología, evidentemente ahí nos tenemos que seguir más. Es que depende también de qué cosas se quieren enseñar, unas se adaptan más a un tipo de aprendizaje y otras se pueden adaptar mejor a otro tipo. Pero bueno, yo ya no experimentaré más cosas, pero bueno, todo lo que sea el fin justifique los medios, pero entiendo que como fin, lo que hemos repetido hasta la saciedad hoy, el fin de una lógica médica, de un razonamiento, de un tipo de médico que sepa lo que hay por debajo de esos signos y síntomas, que vea al enfermo, que se entere de lo que subyace debajo de la semiología. Esto sería mi opinión. ¿No? Piensan los demás. Genial, doctor Quintela. Pues yo soy tradicional. En una parte en esta concepción tradicional, en lo que me gusta es el contacto con los alumnos, por lo menos el contacto visual, y los grupos pequeños, es decir, la docencia presencial,
si nos referimos a eso. Luego, si ir de la enfermedad al enfermo o del enfermo a la enfermedad, pues puede ser distinto para cada tema o para cada momento. También depende del tamaño del grupo que se pueda hacer. Las dos cosas podrían servir, yo creo, como antes decía Jordi, ¿no? Hay una cosa muy importante hoy en día que da una gran red de seguridad para intentar, para no intentar tener que decirlo todo en clases magistrales, es que contamos con unos libros excelentes que están disponibles para todo el público, con lo cual a veces pues puede uno descansar en ellos, conviene que uno descanse en ellos, y me gusta más, si cabe, la visión del enfermo a la enfermedad a base de seminarios en grupos pequeños, más que clases magistrales. Vale. Muchas gracias, doctor Quintela. Creo que ha sido muy interesante, sin duda alguna. Si les parece, damos por finalizado el debate por bloques y doy paso a las preguntas que han ido formulando nuestros seguidores a través de las redes sociales. La primera de ellas, quien la manda, le gustaría que respondieran ustedes tres. Plantea lo siguiente, ¿a qué es debido o a qué creen ustedes que es debido que exista ese sentimiento de menosprecio por la patología general por una parte del profesorado? ¿Llegan a comprender la importancia de esta asignatura, doctor Casademont? En fin, no sé en qué facultad ocurre esto. Yo no tengo la percepción de que esto ocurra en la mía, en fin. O cuanto menos a mí no me lo dicen, que también podría ser. Yo creo que si los profesores lo hacen bien y los profesores de patología general somos de los profesores que somos mejor valorados dentro del currículum de tercero y de toda la carrera en mi facultad, pues es difícil que sea una asignatura, entre comillas, menospreciada. Yo no tengo esta percepción. De todas maneras, sí que podría ser que si en algún sitio, insisto, esta patología general pues se da como una especie de patología médica pues resumida, pues, en fin, esto no responda a nada concreto y entonces pues los mismos profesores de otras asignaturas, pues de otros cursos más adelante, pues sean los primeros en que digan que esto es un poco absurdo y que no vale la pena pues perder el tiempo en este tipo de enseñanza. Yo entiendo que debe ir por aquí el problema, pero si no, yo no creo que esto sea una realidad. Vaya, en mi entorno esto no ocurre. Lo siento. Yo también pienso que no llega a esos términos, pero sí que hay, bueno, claro, la incapacidad para algo crea frustración. Y entonces, esta asignatura en las clases hay que meterse en ello, no hay que consultar fuentes, vuelvo a lo mismo de antes, una enfermedad, la concreta enfermedad, pues se lee igual y se entiende igual en el libro A, en el B que en el C. No hay más, pero después la fisiopatología y la selección de lo que es más importante dentro de los mecanismos, porque eso es lo que hace más fácilmente entendible ponerse en el lado del alumno, a fin de cuentas, eso no es tan fácil. Entonces, pues bueno, puede haber, no dudo que lo haya, yo no lo percibo aquí, porque aquí nuestros asociados están deseando que les llegue el turno y piden y realmente pues ahora sí, pero bueno, tampoco queda muy claro si están ellos obligados a las clases teóricas, pero bueno, dentro de la asignatura que tenemos en el grado y también en la odontología, donde se da una fisiopatología, yo creo, muy resumidita, sería hablar de la patología general en otros grados. No sé si alguno de los que nos ven y escuchan han mandado esa pregunta, pero sería interesante porque también ahí había que hablar. Pues bien, pues yo no percibo tampoco. Yo creo que hay un interés creciente y curiosidad también por parte de los futuros docentes para ver si ellos son capaces también de adentrarse en ese territorio, que es un territorio muy diferente al que después, durante 4 años, van a llevar en lo que es la práctica clínica pura y dura, ¿no? Vale. Doctor Quintela, cuando quiera. Pues yo tampoco tengo esa
percepción aquí en nuestro entorno. Es más, yo creo que unánimemente todos aquellos profesionales hoy en día que han tenido en su currículum una buena asignatura de patología general, la recuerdan con cariño y con sensación de importancia en su formación, lo cual nos da a su vez idea de lo relevante que es esta asignatura en la formación de los médicos. Vale, muchas gracias. Le formularé la segunda y última pregunta para la que disponemos de tiempo. Preguntan si qué aporta la patología general a otros estudios de ciencias biosanitarias. Recordemos que no solo se imparte en medicina, se imparte también en enfermería, en lo que ahora se llama ciencias biomédicas o biomedicina. Pregunta también en qué sentido está contemplada en los actuales planes de estudio. También preguntan en la misma cuestión si ustedes consideran que tiene el peso que merece en el grado de enfermería en concreto. Doctor Quintela, si te parece, empieza usted. Pues yo ahí, la verdad, tengo menos experiencia. Pero por analogía y por la corta experiencia que tengo, yo creo que también tiene su importancia, ¿no? Cuando hablamos de aprender las cosas realmente entendiéndolas, sea cual sea la disciplina, desde optometría, enfermería o biotecnología, ¿no? Es muy distinto y mucho más fructífero que simplemente el aprenderlas como ejercicio memorístico, ¿no? Lo que se aprende entendiéndolo en sus mecanismos, vemos lo mismo siempre, puede quedar para toda la vida como asidero. Lo que se estudia para un examen dura lo que dura la memoria de corta evolución ahí en el hipocampo, que suele ser poquito, ¿no? Vale, muchas gracias. Ahora me gustaría conocer la opinión del doctor Lasso. El doctor Lasso no solo explica la patología general en medicina, sino también, por ejemplo, en odontología. En odontología, sí. En odontología me correspondió hacer un programa de patología general. Entonces, bueno, yo me inspiré, me documenté en lo que había en este país de patología general en facultades que tenían la odontología incorporada, algunas universidades privadas, que eran las que más habían desarrollado, porque evidentemente la odontología, la parte teórica es fácil de llevar a cabo económicamente, pero la parte práctica, pues a veces se dice, mire usted, segundo ciclo, yo mejor que lo hagan en la universidad de al lado, como ocurrió aquí, porque aquí la Universidad de Salamanca aceptó el reto de hacer toda un gran evento, esa parte. Entonces, me sorprendió que habían programas donde llegaba el conocimiento de la patología o lo que fuese aquello, porque claro, había que ver qué es lo que enseñaban, porque claro, la enfermedad de Parkinson, podemos hacer una pequeña broma, pero no sería de buen gusto para conocer qué hace un enfermo con Parkinson que va al odontólogo, por ejemplo. Pero también no sé para qué un odontólogo tiene que saber la enfermedad de Parkinson. Y yo hice un programa, yo personalizo, pero los que estaban conmigo también, hicimos un programa de 21 temas, donde realmente algunos, como la inflamación, la hemostasia, el dolor, pues hay que explicarlos razonadamente y en extenso, igual que a los de grado. Pero otros temas son, más bien, no olvidemos, por ejemplo, que antes el odontólogo hacía patología general y en tercer curso acababa y se iba a la escuela de odontología de la universidad correspondiente. Cuando eran médicos odontólogos. Eso es un concepto que los odontólogos antiguos presumen y tienen a gala de decir, mira, yo la patología general la estudié pues como cualquier médico. Y en el caso nuestro, en odontología, con un programa resumido, razonable y siempre no haciendo una mini médica, los alumnos tienen una percepción muy favorable de la enseñanza. Genial, gracias, doctor Lasso. Doctor Casalón, sí que me gustaría que se ciñera a la última pregunta. No sé si tendrá la experiencia docente para responderla. Espero que sí. ¿Usted cree que la patología general tiene el peso que merecería en el grado de enfermería? ¿Cree que quienes estudian el grado de enfermería deberían tener unos conocimientos al menos básicos de patología general?
En fin, lo siento, pero de enfermería tengo muy poca experiencia. Yo doy clases en ciencias biomédicas y aquí sí que podría contestar, ¿eh? Enfermería lo conozco poco y por lo tanto no sé contestar de una manera absoluta, pero sí, ciertamente, si lo extrapolo del otro que conozco, pienso que el conocimiento de la fisiopatología y el entender el por qué ocurren las enfermedades sin profundizar exactamente las enfermedades, no es necesario enfermedad por enfermedad, un conocimiento en profundidad en enfermería, pero sí el por qué ocurren y las manifestaciones de la enfermedad, que esto sí que la enfermería lo tiene que conocer muy bien. Yo vaya, estoy convencido de que tiene que tener un papel importante, como lo tiene en ciencias biomédicas, tal como digo, probablemente profundizando más en aspectos de fisiopatología y menos en semiología y, lógicamente, en propedéutica, porque esta gente esto lo tienen que ver muy poco. Pero sí, una patología general adaptada al currículum de cada una de estas carreras, ciertamente yo pienso que tiene mucha importancia. Genial. Gracias, doctor Casademón. Doy por finalizada esta parte de respuesta a las preguntas planteadas en las redes sociales. Insisto una vez más, todas aquellas que no hayan podido ser respondidas, que no han podido ser respondidas hoy, tendrán su contestación por el elenco de expertos que nos han acompañado. Ya para ir terminando, en estos pocos minutos que nos quedan, me gustaría pedirles a ustedes, nuestros expertos de hoy, que resumieran, sintetizaran en una frase muy breve aquello con lo que quisieran concluir su intervención. Si les parece, empezamos por el doctor Quintela, continúa el doctor Casademón y acabamos con el doctor Lasso. Pues muchas gracias de nuevo. Y en dos líneas yo diría pues aquello de que ser original no es más que volver a los orígenes, que defendamos la patología general porque enseña a pensar. Ya, muchas gracias, doctor Casademón. Yo no sé si en dos palabras voy a ser capaz. En fin, yo lo que estoy convencido de es que esta introducción a la medicina clínica es absolutamente fundamental para los estudiantes y que los estudiantes que la han vivido con buenos profesores están absolutamente encantados. Y por lo tanto, yo estoy convencido de que esta es una asignatura que tiene mucho futuro y que entre todos tenemos que seguirla presentando y desarrollando para que, en fin, forme parte del currículum del grado, vaya, de una manera indiscutible. Hola, ser muy breve, yo no lo suelo ser, lo siento. Bueno, pero como mis compañeros han dicho, suscribo todo lo que ellos dicen y no, como decía Unamuno, no por ser un invento español vamos a rechazarle, decía aquello que inventen ellos, hemos inventado algo, queremos algo y a veces el carácter de este país es destrucción de lo propio, es decir, sigamos en esa línea y... Sí quiero felicitar al Sevier por haber tenido la idea de que algo que aparentemente puede no vender mucho, como es un debate como este, que no es un debate de uso práctico, sino de uso más reflexivo e intelectual, lo haya puesto aquí en todo su ámbito de extensión online, que es algo que es muy loable. Muchas gracias. Bueno, este moderador también quisiera agradecer la participación de todos nuestros expertos, el doctor Lasso, Quintela, Casademón. La verdad es que ha sido un verdadero placer compartir con ustedes la tarde de hoy, disfrutar de su compañía y de sus conocimientos. Me gustaría también emplazar a todos aquellos que nos han seguido a la próxima edición de Sevier. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.